Yo quiero hacer mención de algo. Nosotros compartimos ese, entre comillas, privilegio, por decirlo de algún modo, de ser la zona de influencia directa del proyecto Minero de Tarija con San Marcos, con el distrito de San Marcos. Ellos porque son la zona donde se hace la extracción del mineral, y nosotros porque somos la zona de embarque. Somos las dos provincias, en todo caso, en todo caso, el distrito de San Marcos y la provincia de Guatemala, somos los dos lugares en donde somos la zona de influencia directa. Pero sin embargo, la ley del Cano es una ley totalmente injusta. Una ley que ha permitido que, por ejemplo, en el año 2006, San Marcos, con la población creo de 5.000 habitantes, tenga casi 50 millones de soles por Cano, y nosotros tengamos una suma totalmente ridícula dada la población que tenemos, y ser una de las provincias más extensas del departamento, solamente 4 millones y medio. Es decir, ellos tienen muchísimo más recursos por respecto a esta ley que nosotros, a pesar de que nosotros compartimos el mismo problema que ellos, que es el tener pues zona de influencia directa desde el proyecto minero. Entonces nosotros, yo quiero aquí pedirles a todos ustedes que se haga justicia, que nosotros, proponiendo ese sentido de solidaridad y de equidad, siento pues nosotros casi en las mismas condiciones que San Marcos, pedimos de que el gobierno regional que preside nuestro amigo César Álvarez pida al gobierno central para que se modifique la ley del Cano y se haga más justicia en Guatemala y todos los pueblos del Perú que realmente están siendo afectados por esta impulsa del gobierno, favoreciendo directamente a algunos pequeños grupos y perjudicando a muchos otros, a pesar de que muchos de nosotros somos también víctimas de la contaminación ambiental y efecto del impacto de estos proyectos mineros. Eso es el pedido que yo ahora no se puede hacer. Y eso es el pedido que yo pido también a todos ustedes, amigos, se solidaricen con el pueblo de Guatemala al cambio de gobierno. Muchas gracias. Muy bien. Augusto Vázquez, alcalde provincial de Pallasca. Aplausos para él.